Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Eh, en otra edición de estas charlas que estamos teniendo amenas, eh, intimistas sobre la vida de los distintos caudillos y de la Confederación Argentina, una faceta de los caudillos que estamos tratando de mostrar: eh, de la parte humana, la, la parte, digamos, de, sus, de su carácter, de sus vidas. Más allá de las cuestiones este, eminentemente militares, ante todo, bueno, quiero agradecer a TV1 toda la verdad primero, que como siempre y a lo largo de todo este tiempo nos abre las puertas para hablar sobre y conversar sobre estos temas. Yo agradezco las cartas, la, los mensajes de la gente, no solamente acá en el país, sino también del exterior, eh, del interior también, mucho. Y bueno, eh, Telev1, toda la verdad, primero nos, nos ofrece este espacio. Eh, acá ustedes verán en el, en el Zócalo que gentilmente nuestro productor y director Matías este, expone, el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com, van a encontrar toda esta información que estamos dando todos este, estos meses, a su vez también otros temas y... Eh, y esto mismo que estamos conversando y charlando en forma un poco más ampliada. Eh, los tiempos de la televisión no son los tiempos de la lectura, obviamente. Hay videos también al respecto, bueno, para que ustedes se puedan interiorizar si lo desean. Eh, por supuesto, estamos como siempre con la, nuestra bandera, la bandera federal, la Confederación Argentina, eh, que también la tenemos acá en miniatura. También tenemos la bandera argentina. Este, la bandera de, de Argentina de, eh, creada por Belgrano, la azul y blanca, no, no la unitaria creada por o inventada por Sarmiento en 1860-1870, y cobijando todas ellas la bandera de este gran patriota que fue este, José Gervasio de Artigas, eh, la bandera artiguista o de lo, este, y que nos que nos aúna y nos hermana a todos nosotros. Eh, vamos a comenzar hoy eh, a charlar, a conversar, a ver, ver aspectos de este caudillo tan particular que fue Santiago de Ibarra, eh, que fue de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra. Eh, dominó todo el centro y norte del país durante muchos años, eh, santiagueño él, este. Fue un fuerte defensor de la autonomía de Santiago, de Santiago del Estero, su primer gobernador eh, durante muchas décadas, un caudillo eminentemente federal, en el cual se apoyaron no solamente a Rosa, sino tantos otros caudillos del interior que eh, buscaban su consejo eh, y sus apoyos. Eh, era un hábil dominador de las goleadoras, de, de, la goleadora, de, de el sable, eh, aprendió mucho de los aborígenes de la zona del Chaco, también, es decir, este, hábil jinete, eh, conocedor de todas las tierras en las cuales él vivía y, y, y estaba circundando a, a Santiago, eh, era un hombre solitario, eh, poco comunicativo, no era alguien de hablar mucho, le gustaba estar solo, era medio callado. Desconfiado como todos los caudillos, si, si ustedes analizan la vida de los caudillos van a ver que todos eran bastante desconfiados. Eh, tenía una, una postura bastante imponente cuando se ponía de mal humor. Eh, digamos, eh, era un hombre religioso, inexorable, tenaz. Este, pero era un hombre muy religioso, era un hombre bastante religioso, mucho más que otros caudillos que hubo en, en, en la época de la Confederación. Este, se manejaba bien con los sacerdotes, con la curia, eh, fue muy rígido con los subalternos, pero este, digamos, este, con una particularidad, él obligaba a sus subalternos a ir a misa. La cuestión religiosa para él era muy importante y esto lo imponía a quienes, este, quienes estaban subordinados a él. Eh, era un hombre muy tenaz, eh, defendió mucho su territorio, eh, que era un territorio de paso entre el norte y el sur de todos aquellos que lo invadían, sean caudillos o no, no importa el, el, el color político, eh, defendió mucho, como dijimos, la... La autonomía santiagueña estaba, al ser un hombre religioso, estaba bastante, eh, luchaba y, y digamos este, eh, e imponía sanciones y leyes contra el alcoholismo, prohibió el juego también, eh, no permitía vagos, no permitía eh, este, desocupados que no quisieran trabajar, eh, combatió mucho los ladrones, los ladrones comunes, los robos comunes, los hurtos. Eh, y a todos los militares que estaban bajo su égida y a los funcionarios los obligaba a ir a misa. No sé si, si ellos iban por buen gusto, por gusto propio o obligado u obligado por, por Don Juan Felipe. Eh, trabajó, eh, peleó en el Ejército del Norte, como tantos otros, eh, con San Martín, fue agregado al Estado Mayor del mismo también con Belgrano, en todas las luchas en el norte. Eh, fue una defensa fuerte contra, eh, contra los ataques de los aborígenes que había por la zona del Chaco también. Eh, eh, tenía esa particularidad, era un hombre muy rígido, muy estricto, pero a veces perdonaba eh, a ciertas deslealtades como la de la Madrid y Paz. Eh, y siempre que se perdonaba esto era por el pasado de estos militares en las guerras de la independencia, que habían peleado, digamos, eh, conjuntamente, eran compañeros, eh, compañeros en su momento de, 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 de armas. Después, cuando la Madrid y Paz se unieron al extranjero, bueno, obviamente Ibarra los combatió, pero les perdonó más de una vez la vida esas lealtades. Eh, peleó a la, a la par de Sarmiento. Eh, Sarmiento, curioso, este, perdón, Sarmiento Belgrano. Eh, Fíjese qué curiosidad. Eh, Ibarra era pariente de Belgrano, o sea, Belgrano e Ibarra eran parientes. En, en, digamos en nuestra, nuestra patria, que era una aldea, como se decía, había muchos parentescos entrelazados entre los distintos este, personajes de la historia, a veces del mismo signo político y a veces no. En este caso, eh, Belgrano. Este, eh, por el lado materno santiagueño, eran parientes entre Ibarra y Belgrano. Eh, cuando, por ejemplo, él de algún modo perdonaba ciertas deslealtades de sus antiguos camaradas de armas en la guerra de independencia, Paz fue uno de ellos que estuvo asilado en Santiago del Estero, el general Paz, este, dos años, dos años, este. ¿Y cómo pagó Paz esto? Como hacen siempre los unitarios, pagan con mala moneda. Cuando Paz tenía que describir a Ibarra, lo describía en, este, eh, con una imagen falsa, burlándose de él, de sus, de sus calidades humanas, de sus comportamientos, de su provincial, provincial, provincialismo, digamos. Este, y con esa mala moneda, eh, Paz pagó el, lo, que, lo que hizo Ibarra por él, que le dio asilo durante Santiago durante dos años, este, respetándolo a él, su persona y sus bienes. Eh, era un hombre que conocía mucho y muy bien las costumbres de su pueblo. Eh, las costumbres y las tácticas de los aborígenes en, en las luchas, en las peleas, dominaba el quichua, hablaba esa lengua también, eh, y realmente era un sostén de la fuerza civilizadora, de algún modo, frente a los ataques de los aborígenes allí en el norte. Eh, al igual que Rosas y otros caudillos, estuvo seriamente preocupado por las importaciones que se hacían de productos ingleses este, manufacturados que competían eh, deslealmente de algún modo con las eh, industrias incipientes de nuestro país, eh, que obviamente destruía el comercio propio, la industria propia, las artesanías regionales. Eh, era muy difícil competir contra esas baratijas manufacturadas que venían del... del del exterior ingleses y con ese monopolio importador que tenía. Eh, por lo tanto, tuvo eh, el tino y barra, al igual que Rosas en su momento y otros tantos, como dije, de grabar con impuestos esos este, productos textiles de ultramar, los cuchillos y otros enseres que también se fabricaban y se podían fabricar acá en el país. Fue gobernador de la provincia en marzo de 1820, fue ascendiendo. Eh, Adhirió al Tratado de Pilar. Eh, se, cuando él adhirió también a la autonomía de la provincia de Santiago del Estero, separándose de Tucumán, eh, y fue uno, obviamente, allí uno de los territorios de la Confederación Argentina. Eh, la autonomía para él era muy importante eh, de, de Ibarra, de Santiago del Estero por parte de Ibarra, y fue el primer gobernador de dicha provincia. Eh, bueno, tuvo peleas con los unitarios, contra Araos, eh, digamos, y ese conflicto que hubo entre Tucumán y Santiago del Estero, cuando Santiago del Estero se separa de Tucumán, eh, bueno, me dio, gracias a Dios, me dio el gobernador eh, Cordes Bustos y firmaron un tratado Santiago del Estero y Tucumán, por el lado de Santiago del Estero, obviamente Ibarra. Eh, y llegaron a una cuerda fi finalmente este, en el cual se pudo lograr este, la paz. Fue eh, amigo, muy amigo de Ibarra Manuel Dorrego, eh, también amigo de Estanislao López, de Bustos, de Ramírez, con los cuales se carteaba seguido. Fíjense, ahí en el medio de la Confederación Argentina estaba el territorio de Santiago del Estero rodeado por otros caudillos federales eh, y entonces Ibarra ejercía influencia en todos los demás eh, muchas veces oficiaba de, de enlace, de intérprete eh, trataba de mediar, de arbitrar y muchas veces por su edad y todo eso se le se le pedía consejos, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno este, en la época en 1826, cuando Rivadavia eh, fue designado eh, presidente, eh, Bernardino Rivadavia, eh, digamos, este, el coronel eh, Ibarra fue este, elegido para presentar las posturas federales en los congresos que allí había, en la Constitución Unitaria de 1826. Eh, cuando tanto Quiroga eh, eh, impugnó la pretendida nacionalización de las tierras provinciales para quedarse Rivadavia con, los, con las minas del interior y concesionárselas a, a ingleses amigos, este, así como Quiroga lo sacó escarpiendo a todos estos este, badulaques ingleses que venían acá con su galera y a, y, y a, todas, las, y a todas las intenciones. Este, Centralistas de Rivadavia, Ibarra eh, apoyó a Quiroga en esto y participó de lo mismo, ¿no es cierto? Eh, eh, Quiroga y Ibarra este, fueron permanentemente opositores a, a este centralismo de Rivadavia y a este afán de Rivadavia y sus acólitos de quedarse con las, con las minas del interior, con las minas del interior de la provincia. Eh, muy bien, eh, podemos decir, eh, e Ibarra, este, eh, se le personaron más de Tesano Pinto, por ejemplo, delegado de Ibar, de Rivadavia, se presentó a Ibarra con ese plan, ese proyecto de nacionalizar las tierras, las minas, etc. Y bueno, Ibarra, eh, eh, borrándose de Tesano Pintos, este, se presentó en Chiripá en una camisa, en calzoncillo. Y lo sacaron corriendo al, a los, al representante o a los representantes de, de Rivadavia allí, que habían venido con todas sus pompas a este, explicar de por qué había que nacionalizar los territorios, las minas y los bienes del interior, obviamente para quedarse con ellos y poder manejarlos. Este, y los echó a patadas de la provincia de, Buenos Aires, de la provincia de, de Santiago y los echó a todos estos emisarios, ¿no? Eh, Ibarra, por supuesto, después aclaró que de ninguna manera iba a aceptar esta constitución unitaria del 26, fraudulenta. Eh, eh, y así, así este, Ibarra fue un sostén muy importante de la Confederación Argentina en el interior, la confederación eh, manejada por el ilustre eh, restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Su gran enemigo... Fue este de Ibarra, fue este, este maniqueo, este maquiavélico eh, Gregorio lado de La Madrid que se iba acomodando políticamente según las circunstancias, que traicionó a todo el mundo. Eh, y que la traición más grande, obviamente, de La Madrid fue que cuando, eh, por orden de este digamos, la, la Madrid juntó una cantidad de soldados para ir a, a pelear, esa era la idea, ir a pelear a, a, contra el Imperio de Brasil. Finalmente él se subleva eh, la Madrid y en lugar de enviar todas esas tropas a Brasil, se las queda él para ir conformando esa coalición del norte unitaria, ¿no es cierto? Eh, bien, este... No. Más de una vez intentó eh, la Madrid este, usurpar el poder en Santiago para batir a Ibarra, que no pudo. Al principio sí, tuvo que retirarse Ibarra porque fue derrotado por la Madrid. Evacuó toda la zona de la capital Ibarra, este, pero luego de, de ciertas este, maniobras. Eh, hábiles militares y barra, como por ejemplo cerrar los accesos de agua a la ciudad, incendiar los campos, envenenar los pozos de los alrededores, destruir el forraje, obligó a los unitarios a retirarse en 1827, en enero al principio, de, de Santiago. Eh, la idea de Rivadavia, estando este Rivadavia en el poder, es enviar, enviar a la Madrid a derrocar a todos los gobernadores federales del interior, por la fuerza, obviamente, que habían sido ellos elegidos este, por el pueblo, ¿no es cierto? Eh, fíjense qué curioso, es un dato in interesante que quiero comentarles. La Madrid obviamente tenía soldados unitarios, enviados nacionales, enviados por Rivadavia, pero claro, eh, no alcanzaba, porque claro, ¿quién quería pelear a favor? Del unitarismo, si no fueran este, oficiales, algunos porteños, centralistas, pero la, la plebe, el pueblo, obviamente no tenía digamos, una mente unitaria, una mente liberal. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué se hizo? La Madrid pudo contar con 200 mercenarios venezolanos. Que en aquella época pertenecían a la Gran Colombia, o sea, Venezuela como tal no existía, existía la Gran Colombia que englobaba a todos estos países: Ecuador, Colombia, Venezuela. Entonces contrató a 200 mercenarios. Eh, al mando de esos 200 mercenarios había un coronel llamado de, aqu de aquellos países, ¿no? de aquellas tierras, Domingo López Matute, que eran, estos soldados eran, habían pertenecido a los escuadrones militares de Sucre. Provenían del ejército de Sucre. Cuando terminó de batallar Sucre, etcétera, etcétera, estos mercenarios que andaban dando vueltas y no sabían dónde terminar fueron contratados por los unitarios de la Madrid para pelear. Eh, pelean contra Ibarra nuevamente, lo baten a Ibarra, huye hacia Córdoba este, Ibarra, al cual le dio este, asilo de algún modo. Eh, Quiroga, con, con eran amigos, eh, y le, le explicaron Ibarra y Quiroga a bustos, le escribían a Córdoba, que estos 200 mercenarios al mando de este López Matute y al mando arriba a su vez de la Madrid, pro, este, provocaban orgías de sangre, matando a diestra y siniestra <coughs> mujeres, niños, ancianos. Es decir, no soldados, no, no era una, una pelea abierta contra los soldados federales solamente, sino que pueblos que llegaban, eh, guillotinaban, eh, fusilaban, ahorcaban niños, mujeres, eh, ancianos, como estaba explicando, civiles, eh, sin clase social, pobres, ricos, etc. Robaban, robaban todo lo que podían, violaban mujeres, eh, eh, incendiaban no casas, poblaciones enteras ante este horror ante este horror este Quiroga Ibarra eh, y ayudados este, por, de algún modo por Busto, pero fundamentalmente Quiroga y Ibarra, lo atacan y lo derrotan, gracias a Dios, a, a, a este, La Madrid y a, y a, y a López Matute. Eh, un, ...un dato importante... ...a partir de allí... ...a partir de allí... Eh, ...podemos decir... ...que... Este, ...cómo podemos explicar... ...a partir de allí... ...comenzó el calificativo... ...tan conocido por todos nosotros... ...a través de los libros... ...de salvajes unitarios... ...vieron cuando siempre decimos... Este, ...viva la Santa Federación... ...mueran los salvajes unitarios... ...el término salvaje... El adjetivo de salvajes a los unitarios comienza allí por estas masacres que provocan este, en el norte, allí en, en Santiago y en toda la zona de influencia, estos, estos venezolanos eh, al mando de López Matute junto con la Madrid. Es tal lo, lo que provocan, la sangría que provocan, que a partir de ese momento es, a los unitarios se los empieza a imputar o a nombrar como salvajes. Recordemos esta parte importante de la historia, obviamente, que más de uno de nosotros se preguntará de dónde viene el término salvaje, por qué se lo pusieron. Ahí tenemos la respuesta. Eh, bueno, eh, la historia nuestra eh, está llena de traiciones. No todo es blanco y negro, no todos tienen una línea de conducta a lo largo de su vida. Este, sean unitarios o federales, sino que muchas veces van cambiando de bando, a veces se sabe por qué, por cuestiones económicas, ideológicas, hasta afectivas, si se quiere, otras veces no se sabe. Uno de los ejemplos es Félix Fría este, y el sobrino de Ibarra, Antonio Tabuada. Sabemos que Tabuada después fue este gobernador de Santiago, sabemos quién fue Félix Frías, que fue uno de los principales. Este, atacantes este, de, de Rosas, después de Caseros. Este, bueno, eran funcionarios federales santiagueños. Traicionan a su provincia y se pasan estos dos al unitarismo. Nosotros lo conocemos a Félix Fría como un gran unitario. Eh, él se dice que era muy católico, pero bueno, en esa contradicción este, no se puede ser católico y masón. Unitarismo es igual a la masonería. Todos lo sabemos, pero había federales también que eran unitarios, que eran, que eran masones. Eh, bueno, este Felifría, que combatió tanto a Rosas, los Taboada, que fueron famosos, esta familia unitaria de, de Santiago del Estero, en principio eran federales, eran funcionarios, se dan vueltas y se pasan al unitarismo. Eh, a pesar de todos estos problemas que tenía Ibarra, eh, se sobrepuso un poco a esto e intentó eh, y le hizo ayudar a, a Buenos Aires en su lucha contra el imperio brasileño, en la famosa guerra de Ituzaingó, en la batalla, etc. Cayo Vivadavia, obviamente Ibarra este, apoya a Dorrego, eh, bueno, en 1828, cuando Dorrego fue derrocado, fusilado por la valle, eh, quien era el jefe de las fuerzas veteranas nuestras que volvían del Brasil y de la banda oriental. Eh, Siguen las luchas internas, José María Paz invade este, Córdoba, derroca Bustos, que tanto había apoyado a Ibarra, e, este, Ibarra había apoyado, había creído en, en, en las promesas pacifistas de paz, pero... Muy crédulo en este caso Ibarra, pero cuando se, se dio cuenta de todas estas mentiras de Paz, cuando Paz combate y derrota a Quiroga. Eh, y una vez que derrota a Quiroga, Paz envía a todas sus tropas a derrocar a todos los gobiernos federales, entre ellos intentarlo contra Ibarra, este, para instalar gobiernos unitarios. Ibarra había creído en la buena fe de paz, de que no iba a haber ni vencedor ni vencido, promesas pacifistas. Eh, Ibarra intentó sinceramente que Manco Paz y está en el lado de López pudieran avenirse a un acuerdo, pero eso este, fue inútil. Eh, paz dijo que solamente a través de la bayoneta y la espada se salvaría la patria de los caciques como Ibarra, como López, como Quiroga, etc. Nosotros ahora vamos a hacer una un breve este, pausa publicitaria comercial y seguimos con este gran caudillo del interior, eh, e, Ibarra. Ya volvemos, gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia. Literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, luego de esta breve pausa comercial que TLB1 nos presenta, seguimos aquí en, en, en el tema de la Confederación Argentina, sus, sus próceres, sus caudillos. A lo largo de tanto tiempo que tuvo eh, nuestro país una soberanía realmente nacional, este, fue para mí, en mi modo de entender, la única época que fue soberana nuestra nación. Gracias a esa pequeño, pequeña época de que estuvo Juan Manuel de Rosas a cargo del gobierno, pudimos conservar la Mesopotamia, que sí. si no, hoy tampoco estaría de nuestro, dentro de nuestro territorio. Eh, continuemos con Ibarra. Bueno. Eh, ¿Qué pasó? Eh, Paz, Hacha, eh, Dehesa invaden toda la zona del centro del país, de, de Santiago del Estero, eh, lo persiguen a, a, a Ibarra, lo expulsan de allí nuevamente, de Santiago, se conforma la, la Liga del Interior dirigida por Paz, Dehesa comienza a perseguir a todos los federales, a sus bienes, a las personas. Gran carnicero este, de esa, junto con Hacha, otro asesino, ¿no es cierto? Fueron dos personas realmente. Y cuando hablo de asesino, hablo con conocimiento de causa, porque realmente yo no estoy hablando de, de las muertes de los soldados. En una guerra siempre hay soldados muertos. No, no. Cuando hablo de asesino, es que asesina, asesinaban civiles, asesinaban mujeres, violaban, quemaban eh, este, pueblos enteros. Eh, entonces, bueno, comenzó una guerra de guerrillas de parte de los santiagueños, de los federales, que se habían tenido que exiliar de, de sus pueblos, de sus tierras, este, y finalmente lograron en 1831 expulsar a Dehesa este, y a Mariano Hacha. Eh, a la misma vez Paz eh, cae en poder del brigadier Estanislao este López, eh, y eh, después de un tiempo lo envía prisionero a paz a buenos aires a, a manos de eh, y al control de juan manuel de rosas eh, él comienza a diezmarse las los, los ejércitos unitarios este, comienzan a retroceder eh, va retrocediendo la madrid es derrotado por quiroga cuatro veces y rosas y barras se van carteando eh, Ibarra le solicita dinero, armamento, Rosas se lo envía eh, y comienza obviamente una amistad entre ellos dos que duró 20 años, eh, siendo Ibarra un incondicional aliado del restaurador. Ahora con estos dos detalles, Ibarra fue un gran gran colaborador de Rosas y de la Confederación Argentina, pero con estos dos detalles nunca se vieron personalmente, nunca se vieron personalmente y se cartearon. Seguidamente durante 20 años. E Ibarra eh, de algún modo eh, tentaba, intentaba y le decía a Rosas que hay, que hay que lograr una constitución, constitucionalizar al país, medio como Quiroga. Hasta, y Rosas, obviamente, le explicaba a Ibarra y a Quiroga en, en distintas cartas, misivas, encuentros con Quiroga, de, de por qué no era momento todavía de de hacer el famoso librito ese que en realidad no sirve para nada al día de hoy. Ustedes saben que las más grandes potencias al día de hoy no tienen constitución y funcionan perfectamente, lo cual este, la excusa de la constitución como, digamos, como razón por la cual se combatía a la Confederación Argentina era nada más que un subterfugio, una mentira, que en realidad lo que se estaba combatiendo los unitarios era la soberanía de nuestro país. Eh, muy bien, curioso como lo que decía, que nunca Rosas y Ibarra se, se llegaron a conocer. Eh, el, eh, Rudecindo Alvarado era por 1831 el, el, 1831, el, el gobernador de Salta eh, que comentaba a Ibarra los dolores de cabeza que le propinaban este. Eh, los unitarios en el norte, en su provincia, eh, que destruían la especie humana, decía Alvarado. Los asesinatos y eh, las masacres unitarias provocaban este, abolían la justicia social, decía Alvarado, miren el término ya en esa época, en 1830 y pico ya se hablaba de justicia social, y que destruían la, la especie humana. Eh, Ibarra invoca también la, la justicia social como base o como necesidad e imperiosa de un gobierno. Este, en 1831 Ibarra conjuntamente con, con Quiroga este, eh, derrotan a, a los unitarios, este, a las tropas unitarias, eh, y finalmente logran la disolución de esa famosa Liga del Norte, o Coalición del Norte, o Liga Unitaria, eh, después de tanto tiempo. En el 32, Ibarra fue elegido nuevamente gobernador. Eh, este, le pedía Ibarra una sanción de una constitución federal. Eh, Rosa le decía que no era momento, seguían con ese tema, sin pelearse, sin una, una discusión, ¿no es cierto? Eh, en el 33 apoya Ibarra el pedido de, o la, la protesta enérgica eh, al rey de Inglaterra por la ocupación de las Islas Malvinas. Eh, Ibarra, como habíamos dicho en su momento, eh, era muy religioso, eh, apelaba a la religiosidad de su pueblo, de sus funcionarios, de sus militares, prohibió la vagancia, prohibió la venta de, de, del aguardiente salvo en las pulperías y en determinadas horas, un adelantado realmente en esto, ¿no? O sea, el alcohol se podía vender solamente en las pulperías y en determinadas horas o días o fin de semana, una cosa así. Eh, ¿Qué pasa con los que desobedecían? Prisión, ahí no había problema. Eh, no se permitían este, en la provincia de Santiago del Estero individuos sin profesión, o sea, los vagos. ¿Y qué pasaba con los vagos? Bueno, si no podían justificar que, que hacían algún tipo de tarea, changa, algo, los mandaban a la frontera, que era muy, com muy común en aquella época, a, po a poblar las fronteras. Los ebrios, los bo borrachos, que de algún modo seguían, más allá de las sanciones, siendo alcohólicos por la calle, molestando a la gente, etc., los azotaban. Y en caso de reincidencia los azotaban y los mandaban a los fortines. Eh, Fíjense qué interesante. Eh, no se podía salir o entrar en la provincia sin un pasaporte, pero estaban prohibidas las armas, portar armas. O sea, en aquella época quienes no estuvieran en el ejército, en las Fuerzas Armadas, no podían andar por la calle portando armas. Todo ladrón y cuatrero fue combatido. Y algo interesante, lo cual demuestra la, lo adelantado que es Barra, este, hizo un trabajo de mensura de todos los terrenos particulares, una especie de relevamiento catastral. Eh, bueno, finalmente en el 34 se sanciona así una constitución federal en la provincia, es ¿sí? una constitución provincial. Este, de algún modo fue, este, fue designado como eh, gobernador vitalicio por la sala de representantes de la provincia, con facultades extraordinarias este, y también con la suma del poder público. Es decir, tanto eso que se le criticó a Rosas, en realidad lo que está demostrando Ibarra, que no fue el único, que todos los gobernadores de cualquier signo político unitario federal, automáticamente que accedían al poder, de algún modo, por la sala de representantes, eran designados este, con facultades extraordinarias, que era muy común, eh, y la suma del poder público. Y Barra este, no, no fue también ajeno a esto. Eh, cuando recordemos que en el, en el 34 estalla esa, esa, esa discusión, esa pelea... Peligrosa entre dos caudillos federales y gobernadores federales, como Alejandro Heredia en Tucumán, y, y este, eh, y digamos, este, sí, entre Tucumán este, y, y, y Pablo de la Torre en Salta, eh, eh, juntamente con Quiroga, él le dio apoyo a Quiroga para, para mediar. este bueno, eh, él le decía a, a Quiroga, después de todo esto, este tramiterío diplomático, no vuelvas, este, no vuelvas a Buenos Aires por el lado de Córdoba, porque te van a querer matar. Tengo, tengo informes de que pueden llegar a atentar contra tu vida. Este, tenía ciertos informes y barras de todos los correveidiles que, que lo rodeaban. Este, Mientras estaba en Tierra Santiagueña fue bien protegido, Quiroga, este, hasta el límite de Córdoba. Pero Quiroga, cabezón, tosudo como era, y, y se creía que, que con su solo nombre este, lo iban a respetar, no oyó las advertencias de Rosas, no oyó las advertencias de Ibarra en Santiago del Estero, y este, en Barranca fue finalmente atacado en Córdoba este, por orden de los Reina Fe y asesinado. Este, al ser asesinado Quiroga, que era el principal digamos, ladero o, o principal político del interior este, que tenía a Rosa como apoyo, el que pasa a ser el primero que, que termina apoyando a Rosa, ya que había fallecido este Quiroga, fue justamente Santiago Ibarra, el más importante de todos. Este, y, Barra sabía, y Barra sabía la intención de los unitarios de asesinar no solamente a Quiroga, sino a todos los gobernadores federales. Eh, esto, obviamente, con una eh, clara impronta este, masónica. Eh, así actuaban los masones y actúan así hasta el día de hoy, eh, por más que no lo quieran este, reconocer. Eh, aún en el siglo XXI, y todas estas intenciones golpistas y de, de, de ir asesinando gobernadores federales, muchos se llevaron a cabo, no solamente con Quiroga, este, la idea es, este, obviamente, del, de los unitarios desmembrar el país. Eh, esto se supo en nuestras tierras, y lo supo Ibarra, no solamente Rosa, sino todos los... Caudillos federales lo supieron por, Mariano, por Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que durante la Confederación fue un eximio diplomático que tuvo la Confederación de los Mejores allá en Londres. Este, la provincia de Catamarca, ya por el año 13, 1836, le concede Ibarra el cargo de Brigadier General por todos los servicios prestados a la Federación. Bueno, entonces desaparece porque muere por la enfermedad de Estanislao López, muere asesinado Quiroga, entonces como el principal lugarteniente federal en el interior, como dijimos recién, eh, este, queda eh, Ibarra. Eh, muy bien. La guerra que tiene la Confederación Argentina contra la Confederación Peruano-Boliviana de Santa Cruz... Este, si bien lo apoyó Ibarra Rosas, no, en, obviamente en la lucha de la Confederación con, nuestra contra la Confederación Peruano-Boliviana, curiosamente no envió tropas para apoyar este, a, a las fuerzas de la Confederación Argentina Ibarra. Lo apoyó, pero no envió ningún contingente. ¿Cuál era la razón? Eh, aparentemente Alejandro Heredia, que era este, gobernador de Tucumán, estaba teniendo demasiada influencia, entre comillas, en, en otras provincias como Catamarca, Salta y Jujuy. Y de algún modo se había transformado también este, estas peleas domésticas en enemigo de Ibarra. Ibarra estaba muy preocupado por eso, porque ya tenía en contra. A, la, a Tucumán que lo tenía Alejandro Heredia como gobernador y también este, indirectamente la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy este, de algún modo le estaban este, eh, socavando también su poder. Así que bueno, a este, estamos acá eh, terminando el día de hoy esta primera parte de, de la vida de, de Ibarra este gran gobernador este, santiagueño, eh, y vamos a continuar con su vida, con sus luchas, con sus conflictos en el interior, en una próxima sesión. Les agradezco mucho y buenas tardes. Hasta la segunda parte que vamos a tener, como ven es un poco extensa la vida de Ibarra, bueno, es extensa también eh, los comentarios, su, su personalidad, es, es, su, sus criterios políticos, religiosos. Este, su actuación como gobernador en Santiago del Estero, su apoyo a, a Quiroga en su momento, a Bustos, etc. Y a Daniel López. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.